Hola a todos, soy Azure Husky y estamos aquí para continuar con nuestra serie de Pokémon Negro 2. Si recordáis, vencimos a la líder del gimnasio de esta zona, que era guitarrista o algo así, y nos dijo que teníamos que ir a buscar a su padre al plató de televisión, a Pokéwood. Así que vamos allá. ¿Tú qué me tienes que contar? Te doy la bienvenida. Si cruzas este acceso, entrarás en Pokéwood. Ah, qué bien. Pokéwood, un magnífico lugar donde podrás disfrutar a lo grande. A ver, ¿qué es esto? Vaya, vaya, parece que tienes un futuro prometedor. Sí, y debe de estar al caer. ¡Hombre! Estábamos hablando de ti justo ahora. Welcome to Pokéwood. Vale, lo he dicho fatal, pero bueno. Te estábamos esperando, Jenny. Este es nuestro jefe, el señor Wood. Hola, ahorita, querubín. Mi nombre es Wood, encantadísimo. Así que tú eres Jenny, ¿no? Pues no te lo vas a creer, pero estaba haciendo el tema de nuestra conversación. Quiero explicarte lo antes posible cómo funciona esto de Pokéwood, pero me temo que necesito más tiempo para poder explicártelo todo con pelos y señales. ¿Serías tan amable de esperar un poquitín más? Hasta entonces yo podría encargarme de enseñarle nuestras instalaciones. ¡Ay, hijo! Eres un solete. Estás en todo. El cine es algo maravillosísimo. Joder, este que es un Ned Flanders. Pokéwood es conocido por la capacidad de sorprender y emocionar al público que tiene sus películas. Si se da un garbeo, por aquí seguro que Jenny también percibirá este encanto omnipresente. Bueno, no me enrollo más, que tengo que ultimar los preparativos. Hasta más ver, joven. Si es que no hay nadie como el jefe. Siempre está de aquí para allá, haciendo gala de un brío inusitado por su edad. Bueno, Jenny, ¿qué te parece si me acompañas? Ah, no me deja moverme por mí misma. Esto es un poco raro. Comenzaré explicándote por encima en qué consiste Pokéwood. Pokéwood se construyó con el objetivo de producir películas. Es la meca del cine. Aquí se ruedan y estrenan muchos films. Este es el cine. Como su nombre indica, aquí es donde se proyectan las películas. Pero también es un lugar de encuentro para cinéfilos. ¿Qué te parece si lo vemos por dentro? Esto es raro, a ver cómo es, tío. Ya, me ha entrado la curiosidad, la verdad. Mira, esta es nuestra recepción. Vaya, eres tú. Gracias a ti, he podido hacer mis pinitos como actor en la gran pantalla. ¿En serio? Me alegro por ti. ¿Y quién te acompaña? Se llama Jenny. En cuanto presencié cómo ganó el combate contra tu hija, supe que tenía un gran talento. Por eso le propuse que viniera a Pokéwood. ¿Has derrotado a Hiedra? Entonces debes ser bastante fuerte. ¡Ah, ya sé! Están a punto de estrenar mi película. ¿Tú quieres probar suerte en el mundo del cine, verdad? Pues, ¿por qué no te pasas a verla y así aprendes algo de actores experimentados como un servidor? Buena idea. Venga, Jenny. Seguro que te sirve de referencia. ¡Decidido! ¡Venga, vamos! Me van a enseñar una película. Eso sí que ya es una cosa extraña. Bienvenidos al cine. Esta es la taquilla. Aquí puedes elegir la película que quieres ver. Hay 8 salas en total. Todo un lujo. Pero parece que la mía la proyecta en una sala especial. Te ponen la película, tío. Vale, esto mola. A ver qué tipo de película es. Junko Man. En este parque de atracciones ideal se ven caras risueñas por doquier. Joder, pero no está todo perdido. Toda sombra tiene su propia luz. Es entonces cuando aparece el héroe. Y el nombre de este héroe asombroso es Ryouluman. Joder, no se pasan rápido los textos. Prepárate para un desafío a manos de villano Junko Man. Y ya no con cómo saca para un niñar. Ah, vale, ya sé cuál es. Aleante, Ryoulu. A
Adelante, mis Pokémon. Sembrad el pánico en este parque de atracciones. Que no. Para el carro, majete. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Soy Rulumán. Imparto con... Joder, que va muy rápido. Bueno, le dais pause, porque es que es imposible esto. Los ideales no son necesarios. Ryou lo ha usado palmeo. Es muy eficaz. El paumear de un enemigo se ha debilitado. Y el Hukuman saca a Bullabi. Anda, ¿qué es lo que sucede a un representante de Eurosibia? ¿No os has logrado? Joder. Anda ya, tío, no se puede leer esto a toda hostia. La gente se duerme. Qué feo. Bueno, tú. Vosotros lo paráis, ¿vale? Es que no puedo hacer nada. Dios, qué cojones. Qué cosa más rara, tío. Qué cosa más rara. Vale, las películas es un pantazo, pero eso es muy raro. Bueno, un momento, ahora vengo. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué te pasa? Jejeje, es que por fin he cumplido mi sueño tan ansiado de verme en la gran pantalla. ¿Y? A todos se nos da bien ciertas cosas y otras no tanto. Que mucho abarca, poco aprieta, ya sabes. Pero al ver a mi hija compaginando su puesto de líder del gimnasio con su pasión a la música, a mí también me entraron ganas de ir a perseguir mi sueño. Después de todo, ¿qué es la vida sin desafíos personales? Por ahora voy a seguir ocupándome de mi trabajo, pero algún día volveré a brillar en la gran pantalla. Hasta entonces, ocupa tu medio lugar de estrella en el firmamento del celuloide. Bueno, nosotros vamos tirando, que el señor Wood ya debe de estar listo. Hostia, tío, qué cosa más rara. ¿Esto qué es? Este es el estudio cinematográfico. Aquí es donde se gestan las películas de Pokéwood. En adelante, entra siempre amigo. Seguro que el señor Wood te está esperando dentro. ¿Qué voy a poder hacer películas? ¡Ey, jefe! Aquí está Jenny. ¡Ay, qué ilusión me hace verte de nuevo! Como bien sabes, me llamo Wood y soy el propietario de Pokéwood. Toma pareado. Y te he hecho venir aquí, Jenny, de mis entretelas, porque tengo un favorcín muy importante que pedirte. Como probablemente ya habrás adivinado, quiero que protagonices una película de Pokéwood. Me han dicho un pajarito que atesoras un potencial magnifiquerrimo. ¿Qué cojones? Bueno, pasemos. Para llegar, alcanzar el estrellato. Si lo sabré yo, que cuando vi tu actuación me quedé anonadado, fíjate. Yes, así se habla, jefe. No me cabe ninguna duda que acabará encumbrándose como una de las estrellas del celuloide más retilantes de Pokéwood. Joder, pero ¿qué idioma es este, tío? ¿A que sí? ¿A que sí? Yo también creo que Jenny tiene todas las papeletas para convertirse en una megaestrella de la farándula. Por eso te pido de rodillas. Me hace tanta ilu que hasta he hecho venir a un actor como la copa de un pino para que sea tu compañero de reparto. Yuju, Junquillo, ven aquí, chatín. Joder, tío, qué rabia me está dando esto, por favor. Soy Junco, encantado de conocerte. Junquillo, aquí donde le ves, es nuestra estrella más taquillera. Su carisma hace de él todo un emblema de Pokéwood. Tengo aquí un guión preparado para una estrella consagrada como él y un joven diamante en bruto como tú. Esa mirada, estoy deseando rodar contigo.
Ja, tan lacónimo y eri... Joder, tío. Tan lacónico y era... hierático como siempre. Ale, apalabrado queda el asunto. Si hablas con aquel buen mozo, estarás rodeando películas en un pispaz. Y nada de miedo escénico ni pánico al fracaso, ¿eh? Venga, cómete el escenario. Será un placer poder trabajar contigo, Jenny. Esfuérzate al máximo para que tus films lleguen a poblar la cartelera. ¿Qué cojones es esto, joder? Súper raro. Será un placer poder trabajar contigo. ¿Otra vez? ¿Con quién tengo que hablar? Aquí es donde se fragan los sueños, los estudios de Pokéwood. ¿Quieres rodar una película? Información. Puedes filmar tus propias películas. Deberás actuar con los compañeros de reparto que dicte el guión. Si cumples con todas las condiciones necesarias, el film se dará por finalizado. Gracias a la tecnología punta empleada por los efectos visuales, el montaje se puede llevar a cabo en un periquete. Eso sí, ten cuidado, pues los requisitos para rodar una obra maestra varían en función del guión en cuestión. Una vez concluido el rodaje, podrás ver la película en el cine de Pokéwood. ¿Quieres rodar una película? Sí. Oh, ¿con qué Pokémon deseas...? Con mi equipo Pokémon. No niego que tus Pokémon sean cool, pero ¿qué te parece si filmas primero con los Pokémon de Pokéwood? Vale, no me dejan con el mío. No problem. Pondremos a tu disposición el equipo Pokémon y Johnny para el papel. Oh, pues nada, que comience el rodaje. Esto es muy raro, tío. Empecemos sin más dilación, pues. 3, 2, 1 y acción. Ya imaginaba que tendría yo aquí un combate. Estrella junto entra en escena. Saca painilarte este. ¿Y yo qué tengo? Ah, solo tengo uno. ¡Un Riolu de mierda! ¿En serio? Lo sabrás de sobra, ¿no? Comprobar el guión es fundamental. Guión, a ver. Un paladín de la justicia se enfrenta a un villano en el parque de atracciones. Derrota al rival en cada escena. A ver. No sé, a ver si se muere. Vale. Estrella Junko saca Buyabi. Anda, ¿qué es lo que sucede? Una representación. Has logrado tumbar a mi Pokémon con tan solo un golpe. Joder, tío, ¿por qué va tan rápido? ¡Me cago en la puta! Oh. ¡Qué gilipollez! ¡Ah, qué miedo! No, tío. La primera vez que un personaje de Pokémon, el protagonista, habla, tío. Puño hielo, tú. Ah, se ha debilitado. Corten, esto no está mal del todo. Muy bien, equipo, hemos finiquitado este film. Qué cosa más rara. Hola, espero que haya ido bien el rodaje. ¿Crees que le lleve a cabo el montaje para ver película en el cine? Sí, ¿por qué no? Ya le me obligan a guardar sí o sí. Buen trabajo. Ha sido una actuación formidablísima. Joder, anda ya, tío. ¿Qué palabra es esa? Es que este es un de Flandes, joder. Estoy deseando ver ya el largometraje. Y aquí radica precisamente nuestra mayor virtud. Puedes montar un film en un periquete para que lo veas en el cine ya mismo sin tener que eternizarte. Venga, Jenny, de mi corazón, vamos juntas allí y te lo enseño. Ay, jefe, perdone porque le interrumpa, pero me temo que el tiempo premia. Ah, pues tienes toda la razón. Cómo lo siento, Jenny, de mi alma, ya ves, el deber me llama. En fin, Jenny, no te olvides de ir al cine a ver tu ópera prima, ¿eh? No en vano tú figuras como protagonista. Segurísimo que acabas siendo un peliculón extraordinario. Extraordinariamente extraordinario. Joder, tío. Pokéwood te estará esperando siempre con los brazos abiertos. Hasta más ver. No, ya verás, encima en el cine este irán los diálogos follados otra vez. A ver, ¿dónde está? ¿Aquí? Vale, aquí.
Voy a poner que los diálogos no vayan tan rápido. Lo voy a poner en lento, es que si no, tío, no se puede ni ver. No sé qué se han fumado estos, pero es que es imposible leerse los diálogos así de rápido. Ver una película. ¿Deseas ver esta película? Solo hay una, tío. La película está a punto de comenzar, espero que te guste. A ver si ahora se pueden leer los diálogos, por favor. En este parque de atracciones ideal se ven caras risueñas por doquier, pero una sombra inquietante acecha este lugar de alborozo omnipresente, se enmasca la tragedia. Vale, ahora va demasiado lento, creo. Pero no todo está perdido, toda sombra tiene su propia luz, es entonces cuando aparece ella. Hay muy poca gente, ¿no?, en el cine. Nadie quiere verme. Todo el mundo me odia. Una heroína asombrosa que se llama Ryolugil. Demasiado lento. La próxima vez lo pongo en medio. Prepárate para un desafío a manos de Villano Junkoman. Villano Junkoman saca Paunear. Qué nombres más feos y raros, tío. Adelante, Ryolu. Junkoman, adelante, mis Pokémon. Sembrad el pánico en este parque de atracciones. Que no quede piedra sobre piedra. ¡Quieto ahí! Junkoman, ¿qué? ¿Quién eres? Soy Ryolugil. Imparto justicia en pos de la verdad y de los ideales. Detente ahora mismo, Junkoman. Voy a poner fin a tus fechorías. Junkoman, los parques de atracciones no son nada más que sueños fugaces. Son la recreación de los ideales de la gente. Y los ideales no son necesarios. Dios lo ha usado palmeo. Es ineficaz. El Paunear enemigo se ha debilitado. Villano Junkoman saca a Bullabi. Visitantes, anda, ¿qué es lo que sucede? ¿Una representación de héroes y villanos? Junkoman, has logrado tumbar a mi Pokémon con tan solo un golpe. Me quito el sombrero, Ryolugil. Pero, mediante las artes oscuras de las que dispongo, haré que te arrodilles ante mí. Te vas a arrepentir. Dios, ¿qué te lo crees tú? Junkoman, tú te lo has buscado. Te haré sufrir con mis artes oscuras. Me está troleando. Ja, 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 ha llegado tu fin, Ryolugil. ¿Eso qué es? ¿Que no les gusta o que están ahí en suspense o qué? Yo lo he usado puño hielo. El boyal enemigo se ha debilitado. Joder, qué lento es esto, Perdonad, yo no sabía que iba tan lento. ¡Ark! Incluso antes, el peligro que suponen mis artes oscuras, has mantenido la calma. Y no solo eso, sino que me has derrotado como si nada. Ryolugil, espera un momento, Junkoman. ¿Acaso no lo comprendes? Este parque de atracciones es un lugar que representa los ideales de la gente. Hostia, tío. Haz el favor de regresar por donde has venido y no cometas más fechorías. Junkoman, comprendo tus palabras, así que por ahora decido retirarme.
Pero recuerda esto, Río Lugil, si tú te eriges como adalid de la verdad, los ideales, yo soy el justiciero de la realidad y las fantasías. No lo olvides. Visitantes, ¡hala, mirad! ¡Qué chica tan guapa y fuerte! Se llama Río Lugil. ¿Qué tipo tan extraño este, tan villano, enmascarado Junkoman? ¿Qué se traía entre manos? Río Lugil logró derrotar al villano enmascarado Junkoman, echando por tierra así sus planes de destrucción del parque de atracciones. Sin embargo, Junkoman se desvaneció en el aire tras espetar unas atrevidas palabras. Río Lugil lucha en pos de la verdad y los ideales. No te amedrentes. Ya está. Vaya puta mierda de película. A nadie le ha gustado, tío, no me extraña. No sé si encima vi algo súper aburrido. Paso. Ay, no, mierda, tengo que cambiar los diálogos a rápido. Vaya, pero si es Jenny. Esa última película tuya ha sido un exitazo. Si sigues haciendo películas como esa, el público y el equipo de Pokéboot te adorarán. Te lo digo yo. Pues eso, hasta la vista, Jenny. Sigue dando lo mejor de ti en la gran pantalla. A ver. Opciones. Vale, ya está. Joder, es que qué cosa más plasta de película, ¿eh? ¡Hala, qué flipper! Pero si es Jenny, soy un gran admirador de tus pelis. Gracias por deleitarnos con tus obras. Acepta este pequeño regalo, por favor. Limonadas, ¿vale? ¡Wow! Menuda pasada de pelis. Si es que las pelis de Jenny son las mejores. Está claro como el agua. ¡Ay, el cine es un arte maravilloso! ¿No crees? A ver, ¿aquí qué hay? Carteles. Dice, tenemos 8 salas de cine, pues yo no las veo. Aquí solo hay una. ¿Listo? Datos de las películas estrenadas. ¡Hala, sí, venga! Venga, ahora mismo. 320 millones. En esta pantalla muestra una información sobre las películas estrenadas en Pokéboot. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Esto qué es? Ah, no es nada. ¡Qué bien! ¿Y esto qué es? ¡Bien! Estoy en medio de un rodaje. A ver. Tú también actúas en Pokéboot, ¿verdad? Una sola frase de una película es capaz de cambiarlo todo. La filmación en Pokéboot es un mundo lleno de posibilidades. Paso. ¿Esto qué es? Aquí es donde se almacenan el atrezo, accesorios especiales incluidos. Antes de los efectos visuales por el ordenador estuvieran tan en boga que teníamos que hacerlo todo a mano. Va, tío. ¿Qué rollo? Maquetas. No, fuera. No quiero estar más aquí. Ahora nos vamos. Yo creo que hay que coger un barco, pero no sé ni dónde está ni nada. ¿Esto qué es? Ah, vale, muy bien. A ver. Es que yo me pregunto si no tenía que buscar un barco. Ah, mira, debe estar amarrado aquí. También hay que ir abajo esta zona que hay como una fábrica. Que por cierto, he estado entrenando allí y he capturado un cofín y el otro no me acuerdo cómo se llama, el que es un imán.
Yedra, vosotros sois del equipo Plasma, ¿verdad? En efecto, somos el equipo Plasma. Hace 2 años, aquel a quien reverenciamos como nuestro era el señor nos traicionó y fracasamos en nuestro empeño por conquistar la región de Tesalia. Pero no por ello nos daremos por vencidos, eso jamás. De hecho, ya hemos puesto en marcha un nuevo y diabólico plan. ¡Cierra la boca! No sois más que unos desgraciados que os dedicáis a robar Pokémon con la excusa de que queréis salvarlos, pero no saldrás con la vuestra. En el rancho nos ha perseguido un Lillipup. Y ahora este nos llama desgraciados. Es una detrás de otra. Bueno, no pasa nada, le robaremos sus Pokémon, por listo. Damas y caballeros, si están preparados, que comience el combate. Acabaré con vosotros y con vuestros delirantes planes. El equipo Plasma pagará por todos sus crímenes. Ah, bien. ¿Qué pasa? ¿Vas a enfrentarte a nosotros? Sí. Jaja, voy a robar tu equipo Pokémon y a utilizarlo en nuestro plan para conquistar Tesalia. Si siempre son unos putos basura estos, que no sirven para nada. ¿Qué música es esta, tío? Qué cosa más rara. Vale, un patrap de mierda. Va a morir en 0,01 milisegundos. Vale, ya está. He perdido, ¿no? Hombre, es que te me presentas aquí como la puta hostia y me sacas un patrap de mierda, pues ¿qué esperas? No puede ser que nos ganen semejantes retacos. Vámonos de aquí. Bah, vaya panda de cobardes. Vamos a dividirnos, vosotros ir a mirar por la ruta 20. La ruta 20 donde estaba. Sigo a perder, me roban a mis coleguitas del alma. Gracias, troncos, esto para ti. Ah, me han dado corte. Guay, guay, guay. Esto es un homo, ¿verdad? Es corte nada menos. El Pokémon que conozca ese movimiento puede usarlo fuera de combate para abrir camino cortando árboles delgados. Pero bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es ir a por los equipos de Plasma. Venga, vamos a pararnos y a peinar la ruta 20. Pero ¿dónde está la ruta 20, tío? No, déjame chafardear que hay aquí. Bien, gemelos gordos. Primero enciende el Ziggler. Luego toca el icono inalámbrica y por último toca el icono zona anexo. Pruébalo cuando tengas un rato libre, bola un montón. No, paso. A ver aquí qué hay. Ah, si buscas al capitán lo puedes encontrar en Pokéwood. Por cierto, ¿sabías que su hija Yedra es tanto líder de gimnasio como la artista principal de un grupo de música? Como ella ha puesto el listón muy alto, su padre no solo quiere ser capitán, sino también actor. Pero no me das nada, ¿no? El barco con destino a Ciudad Porcelana está anclado aquí. Puede navegar por aguas embravecidas que ni un Pokémon podría atravesar. Es maravilloso. Vale, pero ¿dónde está la ruta 20? Voy a ver si está... No, qué cojones, ¿por dónde he entrado? Aquí arriba. ¿Esto es la ruta 20? Vencida por una joven promesa. Vale. Sí, esta es la ruta 20. ¿Quién de representa que los tengo que buscar a esos? Mira, aquí está este. Tú también busco por la ruta 20. Es lo que hago, tío. No, este es el rancho. No, este es el pueblo. Ha dicho la ruta 20, así que no me voy a extralimitar. Mira, aquí está uno. Jolín, odio a la de gente terca. Más combates, tío. Con músicas raras. Furloin. Vale, el gato este también va a morir.
Concha... Concha Cueva. ¡Qué insolencia! Ahora que lo pienso, al huir de aquí me he quedado sin amigos. Tengo que partir rumbo a algún sitio en el mar, a poner pies en polvorosa otra vez, hasta nunca ciudad de hormigón. Ya está, no tengo que encontrar a nadie más. Eso sí, es corren que se las pelan. Pero bueno, al menos me he enterado de algo interesante. Por lo que parece, esa panda se desplaza en barco. Así que fijo que irán a Ciudad Porcelana, que tiene el mayor puerto de Tesalia. Muy bien, volvamos a Ciudad Hormigón y busquemos a alguien que tenga pinta de entender de barcos. De hecho, me parece que cerca del muelle había un atracadero. Coño... Pues a mí la peli me ha molado. ¿La has visto? La peli ha sido... Bueno, me puse tan nervioso que no he podido meterme en el papel de Río Lumán. Así no voy a poder emocionar al público. Vamos, no te deprimas. Mientras no dejes tu curre de capitán, puedes volver a intentarlo. Yo, mientras no me líes un pitote, no te voy a regañar ni nada por el estilo. Ahora, lo que piensen los de Pokéwood ya es otro cantar. ¿Te has quedado con eso? Parece que todos los pringados del equipo Plasma han huido. No me quedo del todo tranquila, pero por lo menos se han largado. Las cosas han estado algo moviditas, pero si quieres ya puedes subir al barco rumbo a Ciudad Porcelana. Bueno, voy a dejar claro por qué soy el capitán. Emocionaré a todos surcando las olas como jamás han visto. Pero antes, quiero pasarme por la cosa esta que aquí abajo, no sé exactamente, parece una fábrica o algo así. Aquí hay algo raro. A ver, ¿qué pone? No pone nada. Oye, tú entrenas Pokémon, ¿no? Tu equipo Pokémon parece bastante fuerte, la verdad. Por cierto, tengo un favor que pedirte. Quiero animar de alguna manera a los operarios de este polígono. ¿Me podrías echar una mano o no? Pero bueno, la gente no aspira a nada últimamente, no sé por qué. Es que si me lo dices así... Va, tío, no. No quiero combates, son muy pesados. Muy bien, vamos a hacer un buen combate, tú y yo. Encima es un combate, bien. Creo que me enfrentaré a ti con mi Wubbuff favorito. Qué bicho más feo, por Dios. Y ahora feo tú, Bat, pero es que este más, tío. A ver, muérete. Vale, ya está. Fuera. Creo que voy a pasar un poco de esta zona, porque no me gusta nada. Y como ya he atrapado unos cuantos Pokémon por aquí, ya volveré a venir cuando esté
más fuerte, digámoslo así. Así que vamos a coger el barco. Te diriges a Ciudad Porcelana, ¿no? Estoy buscando al equipo Plasma. No pienso perdonar a esa gentuza. Capitán, enséñenos el barco del que tan orgulloso está. Muy bien, pasa por aquí entonces. Va folladísimo el barco este, pero bueno. Ah, vale, ya sé qué ciudad es esta. También salían en Pokémon Negro y Blanco 1. Me pregunto si la habrán cambiado mucho o qué. Pero, a ver, atención, ya hemos llegado a Ciudad Porcelana. Así que esta Ciudad Porcelana es mucho más grande de lo que había imaginado. Pero no importa, encontraré al equipo Plasma, da igual donde se escondan. Ah, es verdad, Jenny, déjame registrarte en mi videoemisor. Que esto no es como estar en Ciudad Engome, donde te veía cada día. Qué barco tan raro, ¿no? Un velero con los tiempos que corren. Bueno, me encantaría ver Ciudad Porcelana, pero creo que lo voy a dejar aquí. Bueno, podéis deleitaros con el barco este pirata raro. Y además voy a pillar la cosa esta. Escama corazón. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Un saludo y hasta la próxima.